Hello, good evening, guys. Welcome to the class. How are you doing today? ¿Cómo están? Are you good? Hi, teacher. Good evening. Hi. Hi. Teacher, good evening. Good evening. Welcome, welcome, welcome. Good evening. Good evening. Dije yo, no me quieren hablar. What's going on? Marvin, ¿qué tal? ¿Se siente un poco mejor ya? ¿Sí? Creo que abrí el micrófono un momento, pero luego ya no lo escuché. Espero que siga mejor, Marvin. Sí, estuvo un poquito mejor. Ok, excelente. Qué bueno, me alegra Good saberlo. evening. Good evening, good evening. Okay, you guys, welcome to the class. Remember, tomorrow we don't have classes. Mañana tenemos clases. El viernes, creo que sí, porque está calendarizado, ¿verdad? Pero si pasa algo, lo vamos a saber por medio de INSAFORP o vamos a comentarlo acá en clases, okay? That will be it for, like, for tomorrow we don't have classes, but Friday, yes, I think we do have classes. Porque no han comentado nada, creo, en el. Vamos a ver, en el grupo de facilitadores dice. Ven, acá me está comentando. Esperamos. Esperamos indicaciones de las gerencias de INSAFORP. O sea, no se puede cancelar clases mientras. No se puede cancelar clases mientras no sabemos si INSAFORP va a tomar. Deme un segundo ahí, que pasó algo acá en mi casa. Se escuchó una explosión, pero bueno. Perdón, guys, pero es que de verdad se escuchó una explosión afuera y me dio mucho miedo que fuera un transformador y pues perder la clase, pero de momento creo que todo bien. Si algo pasa, pues nunca saben. Vamos a ver aquí qué dicen. Tengo dos mensajitos. Hello, good evening. Hello, good evening. Okay, Gabby, I understand. And Marta, okay, I understand as well. Sí, yo sé que esto de los asuetos y cosas así, pues de la nada pueden generar un poquito caos en las empresas, de cómo organizarse, cómo se van a organizar y todo esto. Y sí, entiendo que hay que hacer cositas, ¿verdad? Por eso les comento que de INSAFORP vamos a esperar una noticia oficial, porque el presidente ya lo dijo, pero tenemos que esperar a ver cómo lo manejan las gerencias de las empresas para ver qué decisión toma el INSAFORP, ¿ok? So, we're gonna continue. Veo un mensaje aquí de Atenas también. No me deja entrar el enlace. ¿No le deja entrar el enlace? Vamos a ver qué podemos ayudarle. Significa que si no tuviéramos clases el viernes, estaríamos finalizando hasta el 4 de octubre. Yeah, only. Well, vamos a ver, esperemos a ver qué dice INSAFORP y pues obviamente les vamos a estar comunicando a ustedes. Si INSAFORP toma una decisión diferente, pues estaríamos teniendo clases. De lo contrario, nosotros les vamos a informar en cuanto tengamos una información certera, ¿verdad? Ya que no podemos hacer nada sin el permiso de ellos. ¿Ok? Ok.
Excellent. So we're going to continue, guys. First of all, welcome to the class. Bienvenidas, bienvenidos a la clase. Thank you for being here. Gracias por su puntualidad as well. Thank you for your punctuality. Ya estaba un poquito asustada porque dije yo, ¿será que no se me van a conectar? What is happening? What is going on? Pero vi que ya se conectaron. Veo varias personas ahí que me están diciendo algunas justificaciones, lo cual está bien. But thank you for letting me know. Siempre gracias por dejármelo saber. Espero que las personas que se encontraban un poquito mal de salud ayer se sientan mejor el día de hoy. Yo sé que con las lluvias, pues ya, puede uno verse sentirse un poco mal. But thank you for being here. Gracias por hacer el esfuerzo, de verdad. Se aprecia muchísimo. Ok, thank you. Ya veo que me están montando la fecha un par de personitas por ahí. Thank you very much. Appreciate it. Quienes no me han comentado de la cámara apagada, me comentan por qué la van a tener apagada. Y si no, encenderla en cuanto podamos. Please. Ok, welcome, Atenas. Ya se pudo conectar. Excelente, excelente. Good evening, teacher. Good evening. Thank you. Excellent. Bien, very good ahí. Okay, so we're going to go with the attendance we have for today. Y ya les digo, las noticias después de lo que hagamos, las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Okay. Let's see. Today is... Good evening, teacher. Good evening, good evening. Welcome. Oh, Marta, yeah, you're in a meeting. Ya me dijo que es una reunión, ¿verdad? Yes, excellent, excellent. Okay. Bueno, gracias por yes, hacer... Voy a estar un momento porque... Ya dentro de poquito voy a comenzar, pero voy a aprovechar este momento rapidito acá. Sí, y si termina la reunión, pues se vuelve a conectar para que siempre le cuenten sus minutos, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Ok, excelente. Ok, let's go. Ya vi que tienen ahí sus dates. O sea, lo que es, continúan mandando las dates. I'm gonna go with the attendance. Voy yo con su asistencia, ok. Let's go. André, wait. Vamos a apagar los... Ahí estamos. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Good evening, present. Okay. Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening, hello there. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Good evening. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Okay, con cuidado ahí, Hani. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Excelente. Karen de Siremen Gíbar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. María Teresa González de Lemos. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present, teacher. Okay. And Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Excellent. Significa que Katia, Karen, and Jacqueline son las que me faltan, okay? Well, that's it, very good. Okay, you guys, espero que las personas, les mencionaba ya antes que se sentían mal el día de ayer, se sientan un poco mejor. Yo sé que era el caso de Marvin, que era el caso de María Teresa, y Mario, que no sé por qué no se me conectó, cosa muy rara, me pareció lo más extraño del mundo. Yo dije, Mario, ¿dónde está? Pero bueno, no estaba acá. Qué bueno que se pudo conectar el día de hoy, right? Ok, so tengo más población que el día de ayer. I'm happy about it. Muy, muy feliz con respecto a eso. Ya les digo, de nuevo, para los que no estaban. No sabemos si vamos a tener clases el Friday. Todavía estamos esperando indicaciones del INSAFORP. Así que en cuanto sepamos y tengamos noticias de ello, les vamos a dejar saber a ustedes, ¿ok? Porque ahorita es como que es la noticia, el boom, pero todos se tienen que reunir para ver cómo, qué decisión se va a tomar y cómo se van a manejar las cosas, ¿de acuerdo? Ok, excelente. Very good. Now, let's continue here. Yes, sir. Teacher. Soy de niñera. Ok, Ellen, gracias por dejármelo saber. Ok, you guys, vamos entonces a recordar, we're gonna remember the topic we saw yesterday. ¿Se acuerdan cuál era? Do you remember yesterday's topic? Ah, ni les creo.
The frequency adverbs? Frequency adverbs, that was not, yes, sí vimos un review. Hoy no duermo, voy a ir a llorar allá ahorita. Imperative verbs. Excellent, Andrea. Thank you very much. Imperative verbs. Yes, it was imperative verbs. And remember, we said we use imperative verbs para dar instructions, commands. We can talk about recipes. ¿Qué eran recipes? Yo le dije que significa un recipe. Recetas. Excellent, Andrea. Good job, Andrea. Yes, excellent. Me siento como que pusieron atención. Okay, Andrea, yes, it was, yes, we use it to give instructions y podemos hablar de recetas también. Hablábamos de los chocobananos, remember? How to make chocobananos, ya que la mayoría no sabía cómo hacer pupusas, pero sí sabíamos cómo hacer chocobananos, right? So we were talking about how to make chocobananos and we were saying like, buy the ingredients, cut the bananas, put the stick on, and we were saying the verbs, solo los verbos, ¿verdad? We only say the verbs y no decimos sujetos. So that, those are the imperative verbs. Vamos a ver un poquito, un review por las personas que no estuvieron el día de ayer, so we can review that topic. Y decíamos también para las, el coronavirus, era muy, muy usado para las instructions about the coronavirus. Las fechas que me mandaron ahí, yesterday is Wednesday. September 14th, 2022. Yeah, that's the date today. Today is Wednesday, September 14th, 2022. And we were talking about imperative verbs. Review, we're going to call it. Okay. So the imperative verbs son un verbo en su forma base. Verb in the base form, verbo en su forma base. O sea, no se modifica, solo se dice así como se, en su forma base. No se le va a agregar ing, no se le va a agregar s. We're just going to use the verb in the base form. Y para las formas negativas, negative imperatives, we're going to use don't. Ok, don't. Es como la regla general about imperative verbs. This one, right here, okay? Then we have more. For example, let's do some examples. A recommendation and a step to follow. Oh, para tener las clases acá. Turn on your cameras. Okay, there we have it. Turn on your cameras. That is an imperative verb. Mantengan sus cámaras encendidas. Turn on your cameras. Next one. Pay attention in the class. That's another imperative verb. Pay attention in the class. This is affirmative and affirmative imperative verb. Okay. Turn on your cameras, pay attention in the class. Los verbos así solitos en su forma base, ¿ok? Now, let's do some negatives. Vamos a hacer unos negatives. Don't smoke here. Eso puede ser en general, ¿verdad? No, no fume acá, no zona de no fumar. Don't smoke here. So, el verbo smoke, pero decimos el imperative with don't, porque es un negative imperative. Pensemos en otro. Es decir, don't drink and drive. No beba y maneje, ¿verdad? Don't drink and drive. Antes decía, ¿verdad? Si no quiere ser una cruz más en el camino. So, these are affirmative imperatives, negative imperatives. No es así como un tema súper complicado de ver, pero sí tienen que saber que verb is imperative verbs review, the verb in the base form,
and the negative imperatives we use don't. Okay, so it's imperative normal y esto es para negative imperatives. Questions so far? Preguntitas? If you don't have questions, entonces voy a necesitar que me manden al chat una oración de... Okay, Gaby, tell me. When we use negative imperative verbs, is in first person. No, es que don't is in general. Es an auxiliary in general. Okay. Okay. Porque ahí no estamos hablando de una first person, we're not talking about second, third, estamos hablando en general. That's why we use the verbs in the base form. Mm-hmm. Okay, they are instructions, commands, and stuff, okay? So send me to the chat, you guys, one example of imperatives in affirmative and one example of imperatives in negative. Remember que pueden ser instrucciones en el trabajo, instrucciones para el COVID, instructions in the class. For example, repeat after me. That is an imperative. Repeat after me. Another imperative can be don't touch your face. Don't touch your face. Another imperative can be wash your hands. Wash your hands. Okay. Remember, they are just verbs, instructions, and commands. Voy a esperar entonces sus examples. Don't run in the grass. Use in case of emergency. Don't eat on the bus. Don't run in the grass. Never forget the person who loves you. Ay, nos pusimos sentimentales. Okay. Walk on this side. Don't eat here. Okay, okay. Recuerden que es un affirmative y un negative. Don't eat in this place. Mm-hmm. Review email every day. Check. Check your email every day. Sería ahí. Revisar. Okay. Check your email every day. Don't eat in working hours. Okay. Yeah. That's a good one.
Okay. Don't go, please. Ay, qué sentimentales andan. Oh my goodness. Don't use personal phone. Yeah. Yeah. Bueno, me están mandando algunos y los demás. I'm waiting for you guys. Ustedes saben, yo sé. ¿Quiénes lo mandan? You know, I know. No usar el teléfono personal. Yes, esos son muchos negocios, he visto eso. Ok, Marvin, I understand. Don't worry. Don't feed the animals. Esa puede ser encontrada en el zoo, right? En el zoológico. En muchos lugares así podemos encontrar instructions. Ok. Don't feed the animals, for example, ¿verdad? No alimente los animales. Another one muy famosa puede ser like, don't take pictures in this place. Ajá. He visto mucho eso. Como no tome fotos en este lugar. En muchos museos hay esa incluso. In case of emergency, pull the handle. Yes, very good. Todos los imperatives pueden ser instructions, commands. Yes, in case of emergency, pull the handle. A ver, ¿y los demás? Okay, one more minute and we continue. Los imperatives son very common, son muy usados. ¿No más mensajes? Ok. Faltan muchas personas with examples, pero ok. Ok, yesterday we talked about recommendations for the COVID pandemic, for example. Si salimos outside, if we go outside, right, and we have to do stuff in the pandemic, right, you need to wear a face mask. Wash your hands, don't touch your face, don't touch the face mask, right? Try to avoid crowds. ¿Qué decíamos ayer que eran crowds? Yo les dije, crowds. Multitud. Multitudes. Exactly. So try to avoid crowds. What else? Keep the distance between people, aunque eso ya no lo siguen, right? Mantener distancia, así están la gente en las líneas para pagar, así, respirándole a uno acá. Impossible like, in the public transportation. In the public transportation, yes, oh my goodness, me imagino, o sea, peor todavía. Y en las filas del súper y así, la gente acá, ¿verdad? Y uno como, si no me pasa el COVID, me va a pasar alguna enfermedad muy íntima porque como que me está besando, siento, right? Like very close, they get too close to you. Si se ponen muy cerquita, okay? So, well, but try to avoid the contact with other people and all those stuff. Teníamos, de hecho, unas recomendaciones que veíamos. Oh, wait. No, yo quería compartir pantalla. Here, okay. So, we look at these recommendations that was wash your hands frequently, cough and sneeze into the elbow, dispose of used tissues immediately, avoid contact with others, avoid crowds and public gatherings. Gatherings es como reuniones. Avoid touching your face. Y tenemos otras. Clean all share surfaces frequently, limpiar todas las áreas compartidas frecuentemente. Avoid all non-essential travel, evitar viajes no necesarios. Call ahead before going to a clinic or hospital,
llamar antes de ir a una clínica o hospital. Isolate yourself Isolate yourself if sick or at risk of complications. Es como guardar uno su distancia, ¿verdad? Ponerse solo en su casita si se siente mal o tiene complicaciones. Work from home if possible. Trabaje de casa si es posible. Wear a face mask if you are sick. Have COVID-19 or are caring for someone with it. Use una mascarilla si está enfermo, tiene COVID-19 o está cuidando a alguien que sí lo tiene. Okay? So these were instructions for the pandemic. Instructions que parecen que ya se nos olvidaron, como que la pandemia nunca existió, right? And we don't follow them anymore. But these are instructions. Actually, clean, sanitize. También era sanitizar. ¿Pero ustedes saben que el verbo sanitizar no existe? ¿Ya? Es un invento del gobierno. El verbo sanitizar no existe. Nosotros dijimos, sanitice eso. Ay, ¿por qué sanitizar? Porque así dicen en inglés y en español. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice sanitizar en español? Desinfectar, that's it. Sanitize, desinfectar. Pero me gusta cómo se dice sanitizar, dijimos nosotros. Ok, vamos a tomarlo, we're gonna take it. Y ahí sí nos quedamos y así lo dijimos, you guys. So, but it's desinfectar. E incluso hasta lo ponían en carteles, zona de sanitización, hasta conjugado teníamos el verbo ya. Oh my goodness, en español agarramos los verbos, you guys. Que de verdad, por eso dicen, mira, guacha, 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 mira, guacha, están diciendo lo mismo, watch, watch, right? El español es bien entretenido. Ok, anyways, we're gonna do an activity right now, just let me look for it. Imperatives. Solo vamos a terminar de hacer review with imperatives, ¿ok? Boom, boom, boom. Wait a moment, that is loading. Sí, veo que varias personas van a estar en reunión. Si van a estar en reunión, you guys, y tienen... Un segundo. Si van a estar en reunión y tienen que salirse de la clase, pero tienen de alguna forma poder conectarse de otro dispositivo para siempre que les cuenten sus minutos, háganlo, ¿ok? Solo me dicen, teacher, en este momento no estoy disponible y yo comprendo para que sus minutos siempre le cuenten. Pero si tiene que usar el dispositivo que está usando en este momento, entonces, pues ni modo, se va a tener que salir de la clase, ¿ok? Ok, we're going to do this activity right now. Look. So we have different actions here, and you can see the pictures, and we have different verbs in this part. So the instruction said, imperative verbs. Complete each sentence with one of the verbs in the box. Use the affirmative or negative form of the imperative. For example, that, it's junk food, that. So parece que es negative, porque tenemos this one. So, ¿cuál sería de estos verbs, you think? Don't. Eat. Don't eat. Don't. Ponemos el apóstrofe correcto. Don't eat that. It's junk food. Down, if you're tired. Down. What is it? Y hay una silla. Sit down. Sit down if you are tired. Y luego cuando termine vamos a hacer terminado, comprobar mis respuestas y ahí le voy a decir si estamos en lo correcto. Ok, you see? So we're gonna do that activity. This one. Dame un segundo que no cargue. Ok, we're gonna do that activity right now. ¿Saben que pueden compartir pantalla? Cierren todas las otras aplicaciones al momento de compartir pantalla para que no les vaya a pasar ningún accidente. ¿Ok? Y we can work in groups. Vamos a trabajar en grupos. ¿Ok? Sin problema.
Ya veo que se me salieron algunos que van a reunión. Bueno, día libre, el viernes. Right. Vamos a ver. We don't have free. ¿No van a tener día libre? No, we work. Bueno, okay. All the time, all days. Okay. Tomorrow, you're gonna work tomorrow? Yeah. Okay. That's okay, I think. Okay, you guys, we're gonna go and work here. Let's go. Teacher. Yeah, tell me. Sí, ya no tendré reunión. ¿No va a tener la reunión? No, me omitieron ahorita. Ah, vaya, entonces la voy a asignar a un grupo. Ah, pero está en otro grupo. Sí, pero me quedé en la computadora, pero en la computadora solo escucho, no puedo hablar. Vaya. Entonces le voy a mandar al mismo grupo donde está usted ya. Ok. Ahí estamos. Please. Yes, there we go. Thank you.
Teacher, help us, please, with this one. For a bite, if you're tired, I can remember that word. Can you go to the verbs? Let's see. Wait. No. Quiero ver los verbos. I want to see the verbs. Okay. You see that? Yeah. Okay. Sería stop, ¿verdad? Yeah. Okay. Just in this moment, I see it. Stop for a bite if you're tired. For a bit significa por un momentito. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Put, ¿verdad? Yes, pero también hablemos con los compañeros. ¿Por qué? Right? Why? Sabes. No, solo hacerlo rápido, platicarlo. ¿Por qué pongo eso ahí? Be careful. Y este down the road is slippery. Quiero ver. Stop down. Este es stop down. Stop. You sure? Get is stop and not slow? Stop down. Slow down. Sí, slow down. Yeah. Yeah, it's a slow down. Slow down. No lo había visto. Slow down. Porque significa bajar la velocidad, ¿verdad? Bajar velocidad. Sí, slow down. Thank you. Umbrella is raining. Practicamos siempre ahí con los classmates, right? ¿Por qué? ¿Por qué escribo esto? Ah, porque esto es esto, right? Y así. Yeah. Hani, hola, ¿está en reunión o sí se puede conectar a la clase bien? Hola, teacher, no la escuché.
¿Ya está con nosotros en la clase del todo? No estoy ando todavía afuera. Ah, ok. Entonces la voy a dejar aquí porque si la mando a practicar en los grupos, no va a poder. Ok. Okay. Stop for a bit if your time is good. Okay. Espérense. Estamos revisando el de la bicicleta, ya está. Ajá. El de otro. Está bien. Take an umbrella, it's okay for me. Take an umbrella. Reciclar y poner la basura en su lugar. Pero usamos el pot put dos veces. No. Sí, lo escuché. Creo que no. Es que no. Al inicio lo habíamos colocado. Pero no lo vi. Ajá. Ahí están las cosas. Sorry. Voy a preguntar algo, vaya. Ah, ya. Entonces. Esto. No preguntamos a la teacher. ¿Qué le preguntamos a la teacher? A ver. Sobre esta vez. The rubbish into the bin. Rubbish into the bin. Ok, ya veamos los verbos disponibles. Little. Yes, it's little, pero sería escrito. ¿Qué le pasó? Ya le voy a mandar cómo sería escrito. Ahí okay. Se lo voy a mandar al chat. Ok. Don't litter, put the rubbish into the bin. Don't litter. Don't litter.
Yes, don't litter it. Ay, no, saber que le... Ah, no tira basura. No tires la... Don't litter the trash into the bin. Así. Yeah, don't litter... Put the rubbish into the bin. Ahí por eso está para escribir otro verbo. Ahí está. Don't litter, put the rubbish. Ahí está. Yes, excellent. Ok. Y en ice cream es have. Ya puse eso, ice cream. Yes, have an ice cream. Ok. Have an ice cream. Hello, ¿ahí dónde pusieron la basura? Es esto, miren. Don't litter. Don't litter, put the rubbish into the bin. Don't litter. O sea, no bote basura. Litter. Ay, era litter. Ajá, por eso. Fui a ver al otro grupo y estaban en la misma, en el mismo dilema de ustedes. Don't litter. Ahí lo puse en el chat. Litter. Ajá, y estaba en el mismo dilema. ¿Así? Ya, yeah, correct, correct. Significaría como no tirar la basura, no desperdiciar la basura, o sea, poner la basura dentro de ella. Bin. We use all ¿Ya lo tienen todos? I think I don't know. No revisen bien, revisen bien. Revisen si no habían utilizado el líder, líder en otro lado, ajá. No, no lo habíamos. Ok. Hojas. Y entonces el put desapareció. No. Ahí siempre iba put. Teacher. Yes, tell me. Is recycle or put the paper? No, recycle the paper, yeah. Ah, pero ya no les puedo estar diciendo, tienen que estar seguras, porque si no yo le voy a dar la nota. Teacher, had an ice cream, stay on ice cream. creo que es toma, steak. I think we're good. Confíen en ustedes y veamos. Ya, pues sí. Dale, dale. Ya. Dale, ya. ¿Cuándo sacamos? Vamos a ver. Redoble de tambores, por favor. Sí, está ahí. Ay, no sacamos. Supuestamente no sacamos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, sí! ¿Son un error? Sí. ¿Cuál tendría que speak. Don't speak. En realidad, creo que entonces tuvieron dos errores. Bajen ahí abajito. ¿A dónde está ese señor? ¿Dónde está ese señor? Ah, entonces el speak sí me lo pusieron acá. Unos se comieron un verbo. Leave. Ah. Yeah. Era leave the classroom. Don't leave the classroom. Don't leave the classroom. Voy a revisar el otro grupo, ya regreso. Okay. Yeah. When
online, creo. ¿Cuándo lo sacamos? Ahorita, ahorita. Aquí está. ¿Qué le da risa? Nada, ticho. Ah, hablando mal de mí le estaban, ¿verdad? Nah. No, eso no. Teacher. No podemos. No podemos, teacher. Pero no queremos, es diferente. No, pero no. No poder y no querer son dos cosas. Porque no nos ha hecho nada. Vaya, pues, vaya. Teacher. Ya, yeah, Carlos, tell me. Vea el Instagram de Farmacia San Nicolás, ahí sale uno de nosotros cuatro. No le creo, no. Sí, y adivine quién es. Igual que ayer salió Hani famosa. ¿Dónde salió? ¿A dónde? Hani salió famosa ayer, salió en Twitter, salió en Facebook. ¿Y haciendo el qué? Estaban haciendo contrataciones. ¿A dónde? ¿En el Instagram, en las historias o qué? Sí, en las historias de la San Nicolás. A mí no me aparece nada usted. En las historias del Instagram de la San Nicolás. ¿Ven? En el Insta estoy, pero yo no puedo usar el Instagram, compañero. ¿Cuál? San Nic. Sale una muchacha. No ponga música, que me van a bloquear el video. Es la tercera historia. Quiero ver. Tercera historia. Compañero, tome una captura y súbalo, quiero ver. Tres. Ahí dice, equilibra el pH natural. No, perdón, es la cuarta. Es la cuarta. No me parece ni chingate, compañero, a ver qué está hablando. Yo veo ahí unos, hay un vistas, se le ve unos, ¿eh? No, mami, mami. Unos nutrition, no sé qué cosa, shake. Va, la primera es el mundialito. Es cierto, sale bailando el cangurcino ahí. No, ya está el canguro, no lo he visto. El nutrition. Ajá, ¿y quién es el canguro? Uno de nosotros cuatro es, adivine quién es. El compañero, adivine. Carlos. Usted, Carlos. Obviamente, ¿ah? Si los demás ni la historia entendían. Un ay, cierto. Es lógico. Que la riega, que me esto. No le creo. Carlos. Es el hambre, tengo hambre. El hambre. El hambre es la que lo hace bailar vestido de canguro. Ah, eso que no me ha visto, no, opción. El pago, sí, el pago. Yeah. Haga una actividad que baile el compañero. Ya lo vamos a poner a bailar. Ya lo vamos a poner. Está bueno, Carlos. ¿Y el traje de canguro lo tiene? En el trabajo está. Para otro va a ser traerlo para bailar con el traje de canguro. Vaya, espere, me tengo que ir allá al otro lado. Ya me regreso. Órale. Ya me di cuenta
que para pertenecer a este grupo, el próximo requisito que vamos a poner es ser famosos, ¿ok? Porque teníamos, me tardé en el otro grupo, porque resulta y acontece que en las historias de Farmacia San Nicolás sale uno de sus compañeros bailando. So. Carlos. Yes, it's Carlos. Sale ahí bailando, salgando los pasos prohibidos. Yes, he was dancing there. y la clase pasada fue Hani, ¿no? Hani tenía, estaba ahí en las redes famosa y ahora Carlos, a ver quién es el próximo famoso. Esta clase le vamos a poner quién quiere ser famoso y hablar inglés. Likirna famosa. ¿Likirna is famous too? Yeah. She participates today in a contest in our company. Okay. Participó en una. Yeah. Ah. You participated en la radio. In the radio. Okay. So we have famous people in the radio. We have famous people on Instagram. We have famous people on Twitter, Facebook. Oh my goodness. Qué personalidades. OnlyFans. I don't Mario. Mario, la cosa que dice, ¿verdad? Mario. Compórtese y comiende su alma al Señor. Se está haciendo publicidad gratuita, Mario. Es trabajo honrado. Qué buena respuesta. Fue buen regreso ese. No. Aquí nadie. ¿Verdad que no? Nadie. Ok, you guys. Ya no hablemos de habilidades, vamos a continuar con la clase, ¿ok? We're going to continue with the class. Ok, so, we're talking about imperatives. Veo que ahí la mayoría lo tuvieron bien, solo maybe one mistake or two mistakes. And in the manual, you have here this one. Sí, you have commands, ¿ok? So, podemos usar un command y antes utilizar la palabra please para sonar más amable, ¿verdad? ¿No? En lugar de decir, give me the water. You can say, please give me the water, right? Like that. So we're going to add the word please at the beginning. And then we're going to tell the command. For example, please write a memo. Write a check, I mean. Please send a memo. Please check the report. Please supervise employees. Please go to a meeting, okay? Things like that. Oh, yeah, it's true, I'm sorry. Ah, es que me pierden ustedes con esas conversaciones que se ponen a hacer. La asistencia. Yeah, I know. The attendance. Oh, my God. Yes. Ok, Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. ¿Eren se desconectó? Ok. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Qué raro con este Jacqueline. Ani Marisol Navarro Morales. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen de Cireme Jíbar de Sánchez. Tampoco está Karen. Kirna Estefanía Pineda Alvarado. No, Katia, perdón, ya les cambié nombre aquí a todos. No, Katia Estefanía Pineda Alvarado. ¿Katia? Me sale como que está conectando el audio. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present, teacher, solo que me está fallando bastante la señal. Vaya, dejemos la cámara apagada para que eso ayude. Okay. Kirna Leticia Moya Menjívar. I hear. Ahora sí. María Teresa González de Lemus. Present, teacher. Igual apague la cámara por lo mismo. Me está fallando el inter. Ah, ok, ok. Gracias por dejármelo saber. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. En reunión. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present, teacher. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present, teacher. Excelente.
Okay, yeah, we're gonna continue. Ya, se me estaba olvidando. Yeah, thank you. Gracias ahí por avisarme. Quiero ver quién fue que me avisó. Jenny, thank you very much. Appreciate it. Okay, let's continue here. Okay, you're gonna help me reading this. Lo voy a leer yo y después ustedes me ayudan. Please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting. Okay. Mario, can you help me with the number one, please? Please write a check. Excellent. Marvin, can you help me with number two? Please send a memo. Excellent. Kirna, can you help me with number three? Please check the report. Check the report, okay. Andrea. Please supervise the employees. Employees, excellent. Katia. Please go to a meeting. Excellent, good job, thank you guys. Okay, so ya sabemos que imperative verbs, we're gonna use them for commands, to give instructions, or for recipes. Pero para sonar un poco más amables, when giving an instruction, for example, or a command, we can say please at the beginning, para que por favor sea like amable, right? To be kind when saying something, okay? Now let's do this activity that we have in the manuals, this state the frequency of activities I do in my work, use expressions to state urgency or commands. Vamos a ver qué dice aquí. Read about Mr. Wilson's, check the correct sentences and correct the wrong ones. Ok, vamos a ver cuáles oraciones están correctas, cuáles incorrectas y las vamos a corregir. Ok, so first, primero voy a hacer lectura y después vamos a corregir. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay. Y abajo tenemos las oraciones que vamos a corregir, cuáles son correctas y cuáles no. For example, let's go one more time. I'm going to read it one more time. Lo voy a leer una vez más. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay, so ¿qué tenemos que hacer? What is the activity right now? So for example, here, look. It says, my name is John Wilson. Here the number one says, his name is John Wilkins. Is it correct or not? Not. Not. Right? It's not correct. So because it is not correct, I'm gonna correct it. And I'm gonna say, his name is John Wilson. Wilson. John Wilson. Okay. So eso van a hacer ustedes, basically. That's the activity you're gonna do. Les voy a poner
Si pueden tomar una captura así de esto, porque luego voy a bajar aquí en las 5. Pero ahorita pueden corregirlas. Me la van a mandar acá al chat. You can send them to the chat. Ok. Van a ver cuáles están correctas. Y las que están correctas solo vamos a poner un chequecito. Y las incorrectas vamos a corregirlas. Ok. ¿Se entiende la actividad? You get it? La vamos a hacer acá. No in groups. Here. Quiero ver el desempeño individual. En la 2 y la oración number 2, she says, he writes reports every day, y no es true, podemos poner, he doesn't write reports every day, right? The opposite. Okay, I'm waiting for your answers.
Employees. Okay, me faltan varios. Bien, voy a continuar con los de abajo. I'm going to continue with the ones that are here. Uy, tengo que borrar esto de arriba, sorry. Wait a moment. Solo me faltaban dos. Okay, there you have it. Okay, let's see. We're gonna see the answers here. So, que vamos a ir viendo y vamos a ir contestando. Wait a minute. Okay. Ya dijimos que esta, la number one, is incorrect. So his name is John. John Wilson. He writes reports every day. Okay, let's see. Voy a elegir personas en específico. Mario, he writes reports every day. True or false? Uy, Mario no ha conectado el audio. Gabby, he writes reports every day. True or false? False. Okay, tell me the correct sentence. He doesn't write reports every day. He doesn't write reports every day. A ver, ¿y está correcta? Aunque también si pusieron la otra de los emails, I think, también será tomó correcto.
porque ya es lo que hace every day. He does that every day. He says, I check emails for the company every day. So podemos decir eso también, o esta que está acá. Ambas son correctas, ¿ok? Let's go with number three. Kirna. False. Ok. ¿Cómo sería la correcta? The correct is he always answer he's the phone and tell to potential employers. Okay, excellent, Kirna, thank you. So is he never answers the phone and talk to potential employees. So los errores serían this one, right? Never and customers. Aquí en lugar de never sería always, ¿verdad? Sí. Y en lugar de customers, employees. Potential employees. Excellent. Let's see. María Teresa, number four. Four, ¿verdad? Sería true. It's true, yes. ¿Puede leer la oración entonces, así normal? He often attends a meeting in the morning. Correct, correct. Excellent, thank you very much. Now let's see, Katia, number five. Sería, soy yo. Es falso. False, ok. ¿Cuál sería la correcta entonces? He often in the afternoon. He often. Often. Not so often, dice en realidad. Mire ahí. Not so often. Ok, thank you. ¿Puede leer la oración entonces ahora con eso? He not so often attend meeting in the afternoon. Thank you very much. Thank you. Let's see another participant. Dun, dun, dun. Carlos, six. Hola, hola. Yes. Usually how safe the company is through. True. Usually, or veamos la lectura. Pero a ver, verme que no la tengo la mano. Es always. Es always. Yeah, yeah. Always. ¿Puede leer la oración? Can you read the sentence, please? He always has events in his company. Excellent. Thank you very much. And let's see now, Atenas. He is false. It's false, okay. He attends a meeting about the conference on July 22nd. Okay, entonces cambiaríamos, basically, he has to go, y pondríamos attend, he has to attend a meeting, ¿verdad? A meeting about the conference on July 22nd. Excellent, thank you. ¿Todos lo teníamos así? Ah, sí, me van a decir, pero no me enviaron algunas. No. Ajá. Ok. No me las mandaron todas, ¿verdad? Pero. Ok. Yeah, tell me, Mario. The last one, he has to go to a conference, is the same sentence or similar sentence than he has
to attend a meeting? No. Lo que pasa... The same meaning? Que si significa lo mismo attend than go. Uh-huh. Yeah, it's the same. Podría dejarlo yo con he has to go to a meeting. Yeah. Ah, okay. Thank you. Teacher, the floor is not he often. Oh, it's true. What is the correct form? Generally. Let me see. Attends meetings in the morning. Generally, it's true. Thank you. Pero lo demás está correcto, solo es el adverb of frequency, ¿verdad? Yes. Ok, vamos a poner aquí. Generally. Ok, excelente. There we go. Ok. We're going to continue with the next activity now then. And the next activity is 10 minutes to practice the tongue twister, okay? So vamos a practicar rápido the tongue twister, pero no me vayan a estar invocando como me estaban invocando ayer otras cosas, okay? It has to be fast, but with good pronunciation, no fast a la carrera. Fast with good pronunciation, okay? I'm going to give you maximum, like most of the time will be 10 minutes, okay? Let's go. Let me see something. There we go. Ahí estamos. Excellent.
Gabby, what happened? So sorry, I forgot the Wi-Fi. Oh, okay. ¿En cuál grupo estabas? En el primero. Okay, I'm gonna send you there. There you go. No, sí, ya. Vaya, estuvo. No, seguí, Marvin, seguí. How much good would a woodchuck chuck if a woodchuck would? Excellent. Al diablo estoy invocando ahorita. No, 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 lo estás haciendo bien, you're doing good. Oye, ¿qué me toca? No, dale. Sí, sí son malos. Papá, ahorita. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would? Vaya. Ya lo dije 6 veces.
Muy bien, muy bien. Lo ofrecen como sacrificio. Literal. Ay, no. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Les iban aumentando velocidad. Antes de how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Y así van aumentando velocidad, lo van aumentando. Eso, Mari. Vaya, Liquirna, hoy día usted. Ahí vamos. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Pero ya lo voy a hacer pausada, así como dice Carlos, para luego agarrar velocidad. How much would a woodchuck if a woodchuck could chuck wood? But how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Vamos a ver al ligatero. Hasta con ritmo. Ya acaba. Y el ritmo una no salsa le voy a poner de fondo. En las llamadas. Cabal. Vaya, ahí voy. Wow. I'm sorry, pero es que estoy sorprendida cómo lo están haciendo. Very good, muy bien, very good. How much good a good chuck chuck if a good chuck good chuck good. Ahí está. Carlos, otra vez. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
wanna come. No querían venir, ¿verdad? You didn't want to come here. You were practicing. You were really into it, right? Yes. How was it? Do you think you improved your pronunciation or not? A little bit. A little bit? I heard Carlos has one of the fastest pronunciations of the tongue twister. Carlos, can you say it? Hola? Can you say the tongue twister? Yep. How much would I would choke if I would go to choke what? Oh, only one mistake. In how yeah. much? How much would? See, how much would I would choke if I would? If I me trabe. Yeah, in the last part, only in the last part. If a would choke, could choke would. If a would choke, could choke would. Excellent. Can you say it one more time? How much would a would choke if a would choke would? If a would could choke would. Just at the last part. If a would choke, could choke would. If I would could. Me trabe. Espérame. If a would choke. Espérame, necesito tomar algo. Oh my goodness. Pull, compañero, pull. Se me acabó en todo el día, pura leche tengo ya. Espérame, quiero ver. Tienen que decirle a la teacher que es pull. Ah, cierto. Carlos. Sí, es pull, pull. Cuando llegas a. Ay, Carlos. Cuando llego a Sultana a hacer evento, lo voy a llevar pull. ¿Qué es pull? Pull Gains es una bebida nutricional. Reforzada con 23 gramos de proteína, 24 vitaminas y minerales, 18 aminoácidos. En English, please. Siento que me están vendiendo. I feel give like me I'm... Full give me offer. Is a nutritional beverage. Fortified with... ¿quiero ver? With milk protein. And... isolate soy. With 24 vitamins, with 24 vitamins and minerals, and 18 amino acids. Wow! It's gluten free, is low carb, sodium low sodium, and. Nada, que tenga la viñeta en inglés ahí también, ¿verdad? No, no la tengo. I'm just kidding. Uh-huh. Wow, that was Marvin. Full game. Cuando usted no pueda, a él va a dar la clase. Yeah, I see. Yeah, Carlos, next time I'm gonna be like, Carlos, hoy me siento mal. But the tongue twister is how much would a woodchuck choke if a woodchuck could choke wood? Excellent. There we go. Good job, you guys. Okay, now voy a escoger a alguien más al azar. María Teresa, porque yo sí escuché que mejoró un montón. So, María Teresa, let's go with you. Ay, no, ¿por qué yo? Porque ya escuché que mejoró, claro que yes. Ok, vamos. Entonces es, how much would a woodchuck choke if a woodchuck good chuck would? Excellent, hasta con ritmo. Excellent, good job. Tengo la pista ahí de fondo. Okay, excellent, yes, very good. Nadie aplaude, ¿qué les pasa? No aplaude, ni a Carlos ni a María Teresa. Excellent. Bravo, bravo. Ahí tienen las reacciones. María Teresa. Mis dos fans. Cabal, okay. Pero no de los que dijo Mario, este Mario, qué barbaridad. Ok, let's continue. Vaya, solo por eso, Mario, penitencia, dígalo. Now you have to say it. Bueno, dar de malo. Mario, it's your turn. Don't be shy. Tengo que verlo, no lo tengo. Oh, you don't have it? Okay, I can share it. Well, let me look for it. Okay. I don't remember where I have it. Oh, yeah, here, I found it. Okay, I'm going to share it now. Wait a moment. Okay. Okay. There you go. How much would a woodchuck choke if a woodchuck could choke wood? Good job, Mario. That was excellent. Very good. Oh, good, good, good. Excellent. El gatito que estaba atrás le dio suerte. Right.
The kitten. Yeah, yeah. Excellent. Now I want to hear Andrea. How much good would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck good? Wow, that was amazing, Andrea. Excellent. Good job. Wow, I'm impressed. Estoy así como, like, I'm, like, soy muy sorprendida. He mejorado un montón. Atenas. Ella es maestro. Voy a intentar decirlo sin leerlo. Okay, so I'm going to stop the share. Wait a moment. Okay, you can do it now. How much good could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck good? Wow, that was amazing and not reading. Good job. Oh my Thank God, you. You guys, you are improving. Yeah, sí, están mejorando un montón. Right? Carlos sigue. Y dejo el micrófono abierto. Carlos sigue practicando ahí. Excellent. Let's see now. Gaby, I know you want to participate. Come on, come on. I know you can do it. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Good job. That was amazing. Excellent. Good job. Really good. Okay. Marvin. Marvin. Me estoy, teacher. Sí está. I know you're there. Ayuda. Ayuda. In English, I need, help me. Help me, help me. Okay, Marvin, you can do it. I know you can. Do you want me to share the screen? Sí, ponga la imagen, por favor. Okay, I can share the screen, don't worry. Okay. Ayuda. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would? Yeah, good job. Solo que al inicio no le escuché. How much would it? No le escuché. Dígamelo de nuevo. El internet me falla. Ah, es el internet. Va, dele, que ahorita no le veo. Wait, sorry. Perdón que lo interrumpí. Recuerden que al inicio es how much wood would a woodchuck? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would? Okay, how much wood? Solo el wood no lo escucho. How much wood? Woulda. El internet me falla. No, dígamelo de nuevo. Solo dígame. How much wood woulda? How much would a wood? Ahí, how much would a wood chuck? How much would a wood chuck if a wood chuck wood? Actually, lo dice muy bien. En realidad lo dice muy bien, Marvin. Yes, a really good pronunciation. Solo que al inicio me dice wooda wooda. Pero lo demás, yeah, very good, really good. Ayuda. Ayuda. Help me. Okay, good job. Excellent. Okay. Y una persona que voluntariamente quiera participar. Solo se me están quedando dos, actually. Me da ganas de pasarlo porque solo dos se me están quedando. Ni modo. Kirna. Yeah. Kirna. Yeah, of course. Ni modo. Ya me dormí, dice Kirna. Okay, Kirna, come on, do it. Ay, yo estoy lenta aún, pero bueno. No, oh, con lo que lo pronuncie. Okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Ay, no dijo eso para que nos atuviéramos, right? No, lo dijo muy bien. That was really good. That was amazing. Yeah, that was really, really good. Excellent, okay. Kirna, good job. Now, of course, sí. Cerremos con broche de oro. La licenciada Hidalgo. No, pero ella está en reunión todavía con... Tiene una reunión. Bueno, ah, pues ya lo digo, vale. Dice, how much wood I would chuck chuck if I would chuck wood, could chuck wood. Bueno, usted tranquila y yo nerviosa, ¿ok? Easy. Creo que eso nos pasó, nos faltó el aire. Bueno, dice, okay. How much wood I would chuck chuck if I would chuck wood. Todo bien, al inicio todo bien, pero al final fue el error. But how much al final would, me trabo. Would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
How much would a woodchuck if a woodchuck would? Yeah, solo se copió una palabra ahora. Ahora vamos de nuevo. Vamos, vamos, démosle. Yo sé que usted puede, ya. No, no. How much would a woodchuck if a woodchuck would? Yes, you see? There, ahí estaba. Excellent. Good job, Katia. Excellent, you guys. Muy buen trabajo todas y todos. Everybody, everybody, good job. Un aplauso. Oh my God, ahí está la reacción, ¿ve? Excellent. That was really, 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 really good. Okay. Me alegro porque está mejorando su pronunciation. Jugando, we're playing, like playing, right? And we are improving pronunciation. So if we practice, no solo cuando estamos en clases, if we practice this daily, okay, si yo manejo para el trabajo, vaya diciéndolo ahí, right? You can be like saying it, alguien la ve pasar y es que esta persona, ¿qué onda? I'm practicing English, right? So practice, 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 and that's what is going to make you sound more natural when speaking in English. English is about practice, okay? Like in Spanish, cuando aprenden a hablar en de bebés, o sea, su mamá les dice, vaya una hora al día, vamos a practicar. Su mamá pasa todo el día, pacha, pacha, ¿cómo? Pacha, mamá, mamá, papá, papá, y ahí todo el día, y ahí todo el día. Y el bebé al inicio, mamá, right? Hasta que dice mamá, bien. Pero es una práctica. Ustedes, bueno, ya tengo personas aquí que son madres de familia, padres de familia, que ya saben cómo es ese proceso. Entonces el lenguaje, la adquisición del lenguaje es the same. You have to practice. Si al niño no se le habla, ¿va a hablar? Right? So you have to practice. Ustedes ya son conscientes, you have to practice. That's the only thing. Y así van a mejorar su pronunciación. Tanto que van a mejorar la mía. Van a venir un día y me van a decir, teacher, qué feo pronuncia usted. Mire, espéreme, yo le voy a pronunciar. Así se dice, mire. Déjeme dar la clase. Y ese es el propósito, ¿ok? That you are better than me. You become better than me. Ok, let's go with the last attendant. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Hani Marisol Navarro Morales. Jenny Elizabeth Santa María Minero. A ella se le fue la luz en la casa. Ok. Karen Desiree Menjivar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present, teacher. Kirna Leticia Moya Menjivar. Present. María Teresa González de Lemus. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubillas. Present. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Okay, good job, guys. Muy buen trabajo el día de hoy. Very good. And I will see you. Les vamos a dejar saber si el Friday or Monday. Pero yo creo que el Friday, okay? Okay, bye-bye. Have a good night. Excellent. Bye bye. Good night. Bye. Have a good night. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Have a good night, you guys.